Gracias por continuar con nosotros. Pues como hoy es viernes, recuerden que todos los viernes nosotros les presentamos el segmento Fauna Silvestre de Nicaragua, donde se les presenta pues las diferentes especies. Y esta vez, pues hoy toca la mariposa de Australia. Pues ustedes ahí van a conocer sobre un poco más de el cuidado de esta mariposa, su hábitat y qué es la alimentación de dicha mariposa. Nosotros les vamos a dejar un video que les tenemos preparado. En Nicaragua tenemos especies de mariposas bellísimas e increíbles, que ya se las he mostrado en anteriores videos. Pero en mis recorridos por diferentes mariposarios fuera de nuestro país, quiero compartir con todos ustedes y conozcamos a dos mariposas casi la más grande que existe en el mundo. Una las encontramos en el continente australiano y la otra en el sudeste de Asia. Son grandes y pesadas, que cuando vuelan lo hacen con dificultad. Y es lo que veremos a continuación en Vida Animal. La Ornithoptera euphorion, que es su nombre científico, es la mariposa más grande de Australia, conocida como ala de pájaro de Cairn, ala de pájaro del norte y ala de pájaro de Cooktown. Es endémica de Queensland, que es uno de los estados de Australia. Los otros nombres es por referencia a las ciudades donde se encuentra. Tiene una envergadura de sus alas entre 16 y 18 centímetros. Es gigante, siendo su hábitat favorito las selvas tropicales de las regiones húmedas. Los machos tienen un ala superior predominantemente negra y tiene un ala superior negra lisa con mancha blanca, y la hembra es más grande de los dos sexos. Los huevos que pone son bastante grandes y una hembra puede poner hasta 300 huevos en su vida, que es bastante corta. Los adultos pueden vivir alrededor de 3 meses y tienen pocos depredadores, excepto las grandes arañas tejedoras de orbes de la especie Nephila y algunas otras aves pequeñas. Se sabe que los machos adultos protegen a las hembras con las que se han apareado recientemente, posiblemente para no darle oportunidad a otro macho. La gran crisálida o pupa es de color marrón claro y amarillo. Ambos sexos soportan su peso cuando se alimentan de las flores batiendo rápidamente sus alas, y los machos ocasionalmente compiten por las flores con otros nectarívoros como pájaros pequeños, y generalmente logran ahuyentarlos volando agresivamente hacia ellos. El nombre científico de esta mariposa es Idea leuconoe, y conocida como mariposa de árbol grande, cometa de papel o papel de arroz. Tiene una elegancia y belleza propia. Es una especie de mariposa muy grande de la familia Nymphalidae y es originaria del sudeste de Asia, donde vive dentro de los claros forestales y en las copas de los árboles del bosque. Es conocida por su presencia en los invernaderos y exposiciones de mariposas vivas de todo el mundo. Tiene una envergadura de sus alas entre 14 a 16 centímetros. Las alas delanteras y traseras de esta mariposa son de color blanco plateado traslúcido, con manchas negras, y cuando se posa en una flor se ve el color de esta a través de sus alas. Los adultos pasan la mayor parte del tiempo volando sobre la cubierta vegetal de la selva o visitando flores en busca de néctar. Ella se encuentra primariamente en los manglares y zonas adyacentes del sudeste asiático. Después de su apareamiento, los huevos son puestos individualmente sobre las plantas hospedadoras, y la etapa puparia también tiene lugar sobre ellas. Tienen múltiples generaciones cada año, por lo que se pueden ver volar a jóvenes durante todo el año. Sus pupas o crisálidas son bellísimas.
con un color dorado encendido con amarillo y puntos negros, como lo podemos observar. Su característica principal es que de las plantas con que se alimentan sus larvas son puro veneno. Estas orugas o larvas acumulan toxinas que luego conservan en el estado pupario y adulto, por lo que resultan de sabor muy desagradable para los depredadores. Y este sabor tan desagradable ya es conocido por los pájaros, que son incapaces de comérsela y lo evitan a toda costa. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias, envíelas a Canal 12, programa Buenos Días Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico canal12@canal12.com.ni. Redes sociales: Facebook Noticias 12 Nicaragua, YouTube Canal 12 Nicaragua, Twitter @canal12nic. Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni.